Aventura 365. Desde hoy comenzamos una nueva aventura desde Piedecuesta hacia la Cascada de los Novios. Sigan con nosotros. Una hora más o menos dura el recorrido. Vamos a disfrutarlo, vamos a estar en compañía, vamos a apoyar unos con otros. Entonces, espero que disfruten, que tengan un buen día. Vamos a estar casi todo el tiempo bajo árboles, entonces no hay problema de sol, de insolación. Eso sí, hidrátense, a pesar de que estemos por el agua, tiene que hidratarse. Bueno, amigos de Aventura 365, vamos a comenzar nuestro recorrido por la quebrada hacia la Cascada de los Novios. Entonces, ya empezamos en este momento a hacer los preparativos, a programar la gente para la caminata que se va a hacer aquí, 45 minutos subiendo por la cascada. Bueno, señores, y como lo prometido es deuda, hemos llegado a la Cascada de los Novios en Piedecuesta, un lugar espectacular para compartir con toda la familia. Aquí en Aventura 365 los traemos a lugares espectaculares para que compartan con toda su familia, puedan disfrutar de un baño con estas calores que se están haciendo. Cordialmente invitados a la Cascada de los Novios. Esta caminata es excelente porque es un tramo muy bonito, porque es fácil y porque el entorno es espectacular. ¿Y sí, cómo le ha parecido la caminata? ¡Ay, excelente! Este grupo tiene aproximadamente 3 años. Manejo caminantes iniciales, o sea, personas que están iniciando con el plan de senderismo. Que vengan a estos lugares con una gran recomendación. No botar basura, por favor. Hemos visto mucha basura en el entorno. Necesitamos más educación ambiental. Necesitamos más conciencia ambiental porque realmente Santander es un departamento donde se desarrolla mucho el senderismo, pero necesitamos educar más la gente. Aventura 365 se disfruta de la naturaleza, de la majestuosidad de sus quebradas, de sus aguas, de la verdadera belleza de la tierra santandereana.
para disfrutar un día más en Aventura 365. ¡Aventura 365!